No sé si ustedes habrán escuchado en el pasado que hay gente que no aprende, pero usualmente uno que fue profesor entiende que dentro de la gente que no aprende hay muchos que lo hacen a propósito, pues utilizar aquello que han aprendido para no equivocarse o meter la pata de nuevo no es su intención, su intención es tratar de ganar un argumento a toda costa o tratar de engañar a su audiencia. Es mi conclusión que una de esas dos razones es por las cuales el Señor Existe Dios hace un nuevo video que contiene el mismo tipo de error del video anterior que yo le refuté y ahora incluye transgresiones más egregias, más malas que las anteriores. Y les aseguro que no me produce placer alguno tener que exponerle. En el video... Que le había hecho al Señor existe Dios, lo había basado en la mala investigación que él había hecho, que se notaba que no había buscado quiénes eran sus fuentes, puesto que si lo hubiese hecho, le habría dado cuenta de lo pobre que eran. Pero después de este video, comprendo mejor la razón por qué hizo tan pobre trabajo. Y yo entendía que él había recibido la idea del video inicial en contra de la evolución de algún video o artículo creacionista en inglés que había visto por ahí. En este he descubierto que la cosa es peor, porque con este video, donde él quiere decir que las estadísticas son contrarias al evolucionismo, cualquiera que sea lo que esto signifique, y beneficiarias a su punto de vista creacionista. Cuando hice mi investigación para responder este video que subió recientemente, me di cuenta que el problema es peor. Y es que existe Dios, ni siquiera copió o tradujo un artículo que vio por ahí por el Internet. Existe Dios hizo algo peor que eso. Solamente hay que hacer un poquito de investigación con lo que este señor dijo. A mí me parecía que había escuchado esto anteriormente. Y una vez uno hurga en el Internet con cuidado y paciencia, éste le premia con la fuente. Y entonces es así que pude descubrir que la fuente no era la imaginación o la creatividad del Señor Existe Dios, sino que era el resultado de un burdo plagio a un artículo hecho en línea en un website específico para creacionistas. ¿Y qué fue lo que hizo que fue peor? Bueno, que buscó en el internet, halló un artículo en español, sin traducir y sin nada, simple y llanamente lo tomó como su guión y leyó el artículo frente a una cámara y ya. Y por eso es que vemos que él pone referencias, puesto que el artículo tenía referencia a todo lo que hablaba. Por eso en aquel no lo puso, que aparentemente el artículo inicial no tenía, pero este que sí lo tenía, copia las referencias de este artículo y las publica. Sin embargo, no publica la dirección de el artículo. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque no quiere que la gente sepa que él está plagiando un artículo. Lo está leyendo verbatim. Lo halló por ahí y lo leyó en su gozo y le llamó un video. Y bueno, ¿qué se puede decir de alguien que hace algo como esto? No voy a calificarle, pero definitivamente considero que esto no es bueno. Ahora, este es el artículo al cual yo me refiero, La Estadística de Población y una Tierra Joven. El autor del de artículo en cuestión es el señor Jeff Miller, un ingeniero mecánico que se dedica ahora a la apología cristiana. Uno de estos locos que se cree con autoridad para hablar de un tema al cual no tiene ninguna experiencia y lo hace solo para atacar a la ciencia y defender su creencia. Y él llamó a su video estadística de la población, creacionismo o evolucionismo. O sea que ni siquiera en eso fue original, copió el mismo título del artículo. El artículo lo publica un website llamado OV Global. Y este que le presento aquí no es producto de Google Translate, sino que está en español el artículo. Y les voy a poner en la descripción la dirección del mismo para que ustedes puedan irlo a ver por sus propios ojos. Si siguen las letras de este artículo, verán que él prácticamente leyó exactamente como dice este artículo. Ahora, él también enseña del artículo como su investigación original, el haber encontrado la fórmula para calcular la población mundial. Y es la fórmula que él va a utilizar. Bueno, él no utiliza la fórmula que utilizan los científicos bona fide. Él va a utilizar la fórmula que presenta este creacionista que escribió este artículo. Y es una fórmula totalmente engañosa, pues es la que describe la cantidad de objetos. Que hubiesen sido creados después de generaciones de multiplicación. Los evolucionistas todavía se enfrentan a los obstáculos estadísticos. Utilicemos las matemáticas en este argumento. Como no quiero hacer un vídeo muy técnico, dejaré un pantallazo ahora con las ecuaciones utilizadas. Al que le interese, que pare el vídeo y lo compruebe. Lo que tratamos de conseguir es un número aproximado del crecimiento de la población en toda la historia humana. Y como ustedes ven aquí, él le cortó en su video parte de este artículo, lo más seguro para que no eh, pudieran encontrarlo fácilmente en el internet. Aquí yo se lo enseño completo y esta fue las fórmulas que él enseñó en su video. Y más luego vamos a criticar punto por punto los problemas que tienen todas estas fórmulas que él presenta. ¿No le hubiese sido más fácil buscar la fórmula que utilizan? los científicos al día de hoy para calcular población? Claro que no, porque si utiliza aquellas le va a dar la población actual. Es mejor utilizar esta que le van a dar una población totalmente ficticia. Y yo explicaré en detalle a medida que vayamos escuchando la lectura de este artículo del Señor Existe Dios de por qué tanto el artículo como el Señor existe Dios están totalmente equivocados en su forma de calcular las estadísticas de población y cómo ellos leen esos resultados. Así que abróchense los cinturones y ya que desenmascaramos al Señor existe Dios, vamos a desenmascarar a quien sea que haya escrito este artículo creacionista en este website que el Señor existe Dios ha utilizado como guión de su video contra lo que él llama evolucionismo. Realmente, él está hablando contra la síntesis moderna evolutiva. La estadística encaja como anillo al dedo en el modelo creacionista, pero es totalmente absurda para los evolucionistas. ¿De qué estoy hablando? de la cantidad de seres humanos que han existido. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva. Tiempo después, un gran diluvio lo destruyó todo excepto a una familia, y la raza comenzó de nuevo con Noé y sus familiares. La cronología bíblica indica que ese nuevo comienzo ocurrió aproximadamente hace unos 4.300 años. Para obtener esa cifra hay que remontarse a través de las genealogías que encontramos en Génesis capítulos 5 y 11. En contraste, el modelo evolucionista dice que el primer hombre del género Homo surgió hace aproximadamente 2 o 3 millones de años. Pero para el argumento que vamos a desarrollar en este vídeo, vamos a ser generosos con ellos y lo vamos a dejar solamente en un millón de años. Y esta es la primera eh, cosa que vamos a aclarar, porque la ciencia no es verdad que dice que el primero hombre de Homo sapiens son dos o tres millones, y que tampoco no es de nada generoso de su parte decir que vamos a dejarlo en un millón de años. Realmente, la evidencia que tenemos es que los fósiles de seres humanos de la especie Homo sapiens. Aparecen cerca de Marruecos y estos son de una edad de 300.000 años. Aún así, él está equivocado en decir que existe en un primer especimen de la especie, pues la síntesis moderna evolutiva no dice eso. Evolucionan generaciones, poblaciones de especímenes, no uno o dos, y por eso es que el próximo argumento que él va a hacer sobre el sexo es irrelevante e ignorante del asunto tal como lo presenta la síntesis moderna evolutiva. En el artículo científico que le presento a continuación, publicado en el 2016, se determina que el ancestro común entre el Homo neardentalensis. Y el homo sapiens aparenta en el medio del pleistoceno aproximadamente entre 400.000 a 700.000 700 mil años modificando este la teoría anterior por más de 200 mil años y en este artículo de la revista science del 2018 es donde se determina que son 300 mil años la cifra correcta y que estos fósiles se encontraron en marruecos es interesante cómo el enfoque evolucionista guarda silencio con respecto al comienzo de la reproducción sexual. El decir de que la evolución, o mejor dicho, la síntesis moderna evolutiva, guarda silencio con relación a la reproducción sexual, enseña claramente que usted es ignorante de qué dice la evolución sobre ello. Claro, no lo dice, existe Dios, lo dice el artículo que él leyó, porque él no investigó más allá de esto. Si hubiese investigado, se da cuenta que no solamente los animales se reproducen de manera sexual, también los hacen las plantas y los hongos. Es más, la reproducción sexual es tan antigua que se cree que fue de las primeras cosas que se desarrolló después del origen de la vida. Es posible que el ancestro común de todos los seres vivientes que hay sobre la Tierra en el día de hoy se haya reproducido de manera sexual. El hecho de que este sea... Una característica de los seres vivos en general es porque es muy efectiva para promover la supervivencia de los organismos que la utilizan, porque definitivamente aunque la vida se haya iniciado utilizando replicación y copia, no es más cierto que la replicación y copia genera genes similares, lo cual no ayuda a la diversificación genética y por ende hace a las especies que que utilizan este método susceptible de desaparecer. Sin embargo, en algún momento en el desarrollo de la vida de ciertas especies, dos especies con pequeñas diferencias genéticas se combinaron y produjeron descendencia con un código único. Estas descendencias que tenían código único tenían más posibilidades de sobrevivir que las otras. Y por ende, recombinándose entre ellas, crearon nuevas especies que dominaron el medio ambiente rápidamente. El sexo tiene la gran ventaja de recombinar los genes y hacer un ADN más fuerte y más diverso. Así que todas las eucariotas se reproducían de manera sexual. Y tenemos fósiles de 1.500 millones de años de antigüedad de eucariotas que indican tal cosa. Así que no es cierto que la evolución guarda silencio sobre la reproducción sexual. Es solamente que usted y el que escribió este artículo, el señor, creo, Miller, son ignorantes de esta realidad. O simplemente no la mencionan porque no les conviene. Graham Bell habló sobre esto. Por cierto, dejaré todas las referencias del vídeo en la descripción. Y como ya dijimos, usted pone referencia de esto porque el artículo original las tenía y usted simplemente las copió, no porque hizo su tarea con relación al asunto. Sin mencionar que la referencia que utiliza el artículo en cuestión es una referencia de un libro escrito por Bell Graham en el 82, cuando es muy posible que no tuviéramos la explicación que tenemos hoy en día sobre la evolución del sexo. El sexo es la reina de los problemas en la biología evolucionista. Tal vez ningún otro fenómeno natural ha causado tanto interés. Ciertamente, ninguno ha sembrado tanta confusión. Los enfoques de Darwin y Mendel, que han iluminado tantos misterios, hasta ahora han fracasado en dar más que una luz oscura y tenue sobre el misterio central de la sexualidad, enfatizando su oscuridad por medio de su propio aislamiento. El evolucionista Philip Kitcher admitió, A pesar de algunas sugerencias ingeniosas de algunos darwinianos ortodoxos, no hay historia darwiniana convincente para el surgimiento de la reproducción sexual. Realmente mueve a risa lo que hacen este tipo de personas como Existe Dios. Bueno, eh, lo que hacen gente como el autor original del artículo, el señor Miller. Y no es como Existe Dios quiere decir que Kitcher es evolucionista. No, Kitcher es un filósofo que trabaja con filosofía de la ciencia, pero filósofo al fin. Pero lo que da más risa es el hecho de que el señor Philip hizo un libro contra el creacionismo. Su caso era expresar cuando se hace buena y mala ciencia, pero en realidad contra el creacionismo. Y no voy a decir más nada. El señor Existe Dios o el escritor del artículo eh, pone otras citas con relación al desarrollo de la reproducción sexual pero todas sufren del mismo problema que he descrito anteriormente, o son viejas o son minería de citas, exactamente el mismo error que cometió él en el video que le critiqué en mis emisiones pasadas. No sé si se han dado cuenta que los dos artículos que él utiliza para justificar esta opinión sobre el sexo son artículos escritos en los años 80. Los dos artículos en los cuales yo le presenté información sobre el sexo son artículos de 2016 y 2018. Yo busco la información más actualizada para poder tener la ciencia más actualizada. El que escribió este artículo no hizo eso. Buscó información vieja para cuando no había una respuesta correcta del asunto. Y así sacar citas de esas personas para utilizarla en su video. Ese tipo de proceder es engañoso. A lo menos, a lo más deshonesto, digamos. No obstante, para el bien del argumento que vamos a desarrollar a continuación, concedamos al evolucionista a varias hazañas milagrosas. Dos seres del sexo opuesto que tengan los componentes sexuales necesarios para propagar la vida, que estén en la misma región de la Tierra, que estén a salvo del ambiente primitivo, que se deseen mutuamente y que sean lo suficientemente jóvenes para reproducirse. No, explicar estas cosas son sencillas, realmente no son hazañas milagrosas. No es un milagro que miembros de una especie de sexo opuesto se encuentren. En la naturaleza vemos a diario con diferentes especies cómo esto ocurre. Primero, porque la evolución no ocurre entre miembros de una especie que están imposiblemente separados entre sí, están en una misma zona. Y en el caso en cuestión, los fósiles que encontramos están en Marruecos, están en esa zona juntos. Ahora, ¿cómo ocurre en la naturaleza para asegurarse la procreación ocurre que la hembra cuando entre calor genera feromonas o llamados que se escuchan a la distancia. El macho le llega el olor de las feromonas o escucha los llamados de la hembra y va al sitio exacto donde se encuentra. Y aunque el homosexualismo existe en la naturaleza, el por ciento es mínimo. Así que es muy posible que un macho que vaya al llamado de una hembra, cuando se encuentre con ella, copulen y haya reproducción. Es así como ocurre. No son milagros, señor Ed. Lo que tratamos de conseguir es un número aproximado del crecimiento de la población en toda la historia humana. El valor real de las constantes hijos por pareja generaciones y muertes de las anteriores fórmulas no se conocen, ya que no se ha conocido a la población mundial con seguridad hasta hace unos pocos siglos. También debe haber fluctuado en tiempos diferentes en la historia si se tiene en cuenta el estado de la tecnología, el periodo de vida y la producción fluctuante de descendencia. Sin embargo, este enfoque nos permite obtener promedios a largo plazo para obtener un estimado de la población mundial a través del tiempo. Como ustedes ven, en esta explicación de, de cómo es que va a ser el cálculo, él simplemente va a tomar en cuenta las generaciones que estará vivo esa persona y la cantidad de hijos que tendrá en ese período de tiempo. Sin embargo, en la ciencia no se calcula así. En la ciencia se calcula adicionalmente la esperanza de vida que tiene ese ser humano y la tasa de mortalidad que tienen los miembros de esa especie. Adicionalmente, se tiene en cuenta el medio ambiente. Si usted está en una isla y esa isla solamente puede sostener cierta población, no hay forma de que una especie pueda sobrepasar ese número. Si lo sobrepasa, entonces se extingue. O sea que hubo grupos de una especie que desaparecieron porque consumieron sus recursos. La mortalidad, cuando éramos tan primitivos que no podíamos utilizar herramientas avanzadas ni tecnología avanzada para subsistir, era sumamente alta. Ninguna de esas variables, y esas son algunas, faltan más. Existe Dios, las utiliza. Bueno, no existe Dios. Quien escribió el artículo las ignora. En ese tiempo, cuando eran cazadores y recolectores, el índice de mortalidad infantil era sumamente alto. Muy pocos de los descendientes sobrevivían, primero. Y segundo, después que llegaban a la adultez, muy pocos sobrevivían después de su adultez por el hecho de que morían en accidentes de caza, cazados ellos por otros depredadores, etcétera, etcétera. Nada de eso este señor lo toma en cuenta. Y entonces lo que va a hacer es simplemente un cálculo exponencial. Y con un cálculo exponencial, empezando con dos personas, usted va a llegar rápidamente a billones de ejemplares, que es como ocurre con los virus y las bacterias y esas cosas. Pero no se puede aplicar a los seres humanos que viven en medio ambientes diferentes y que deben adaptarse. La ciencia ha demostrado que es otro el cálculo, no este cálculo engañoso que el que hizo el artículo y el Señor existe Dios regurgita. Siendo conservadores y teniendo en cuenta los periodos de enfermedades, guerras, hambres, desastres naturales, etc., supongamos que el promedio de hijos por pareja es de tres. Aunque ahora parezca bastante, este estimado es probablemente muy conservador, teniendo en cuenta que los métodos de control de embarazo son una innovación relativamente reciente. Además, supongamos que cada persona ha vivido en promedio una generación y un tercio. Esto significa que las personas murieron habiendo visto a algunos de sus nietos, pero no a todos. Además, asignemos un cálculo razonable para cada generación de 38 años. Esto significa que cada pareja ha tenido a todos sus hijos para la edad de 38 años. Para tragarse este cuento de existe Dios, tenemos que aceptar lo siguiente: que toda pareja va a empezar a tener hijos a los 20, y mucho menos a los 20 tener 4 hijos. A los 40, 16 nietos, y a los 60, 64 bisnietos. Físicamente puede ser posible si hay abundante comida, buena salud, pubertad temprana, ningún desastre natural que mate miembros de la familia, ninguna guerra o conflicto que les afecte, ningún accidente doméstico o de caza o de trabajo, ni depredadores que les ataquen un clima perfecto, ninguna magnificación de genes nocivos en el acervo genético, ni depresión endogámica, ninguna disputa con su pareja que amenace la copulación entre ellos, y lo que es más importante, la aparente inmortalidad de la descendencia. Debería asumir 25 o 30 años por generación antes de que cada pareja pueda, en promedio, tener 16 hijos a la edad de 50 o 60 años. Para el que esté pensando que estos promedios son gratuitos, bueno, los podríamos variar un poco, aunque tampoco mucho porque son razonables, pero el caso es que para el modelo evolucionista, al tener muchísimas más generaciones, se vería mucho más afectado en cada cambio que realicemos en estas estadísticas. Se habrán dado cuenta que en base a esta forma de calcular hecha por el Señor existe Dios, todos los miembros de esta especie que existen, y en este caso tres por cada pareja, van a copular con otros y van a producir prole. Cada uno por tres. O sea que el crecimiento será exponencial. Todos los especímenes de este conjunto que el señor Ed ha creado se multiplican. Todos. Por eso es que llamamos esto un cociente de multiplicación exponencial. Cuando la realidad es otra. Aunque no sepamos a veces que virus han casi exterminado toda la población, toda la raza humana. Sí, sabemos que ocurrieron, porque tenemos ejemplos que sí podemos atestiguar. Por ejemplo, la peste bubónica o plaga negra exterminó entre un 30 y un 40% de todos los habitantes que había en el mundo conocido. Y esto se repite, ocurrió con la influenza. Y un ejemplo de que este proceso es cíclico de alguna forma es la pandemia por la cual vivimos hoy. Los cálculos del artículo que Ed utiliza no toman para nada en cuenta esto. Así que, usando estos cálculos conservadores, si los seres humanos hubieran estado en el planeta reproduciéndose durante un millón de años, nos dejaría con unas 26.000 generaciones. Según la ecuación número 4 que puse antes en pantalla, debería haber unos 10 elevado a 2.000 humanos en la Tierra actualmente. Esto es un 1 seguido de 2.000 ceros. <laughs> Entonces, así es, 26 mil generaciones. Es algo increíble. Y claro que cuando la calcule para la gente él después de Noé, lo más seguro le dará a 30 generaciones algo así, y le va a dar exactamente la población de hoy. Esto es de reírse, señores. Esto es simple y llanamente de reírse. 26 mil generaciones de parejas produciendo tres hijos cada uno y viviendo por una generación y un tercio. Y todos los miembros de la población, todos sin excepción de ninguno, se reproducen con tres hijos. Señores, hay que estar muy imbuido en una creencia para proponer algo como esto. ¿Existe Dios? Me dicen que es testigo de Jehová. Yo lo dudo porque la organización de los testigos de Jehová le prohíbe a sus miembros estar en foros públicos discutiendo cuestiones de dogma o política y esas cosas. Y existe Dios lo hace. O sea que puede ser que sea simpatizante de esta religión, pero no creo que sea miembro activo, porque si lo fuera, los elders o los ancianos lo llamarían la atención inmediatamente, le dijera que parara eso, y más aún si él tiene monetizado su canal haciendo dinero de su iglesia. Así que por doctrina de su propia iglesia no debería de estar haciendo lo que hace. Pero eso es irrelevante. Es que solo hay que tener un poco de raciocinio para poder entender que este cálculo no aplica a la realidad. Él ahora va a tratar de explicar lo gigantesco que es el número 10 elevado a la, mil, a la 2000, creo fue que dijo. Cuando átomos en el universo es 10 elevado a la 70. O sea que lo que él va a hacer ahora es un ejercicio de automasturbación pública. A darse más placer en este cálculo al cual le ha llegado que ninguna persona con dodeo de seso se lo traga. Pero lo vamos a ver porque es entretenido ver cómo una persona se regodea en su propio placer una vez ha llegado a la increíble prueba que destruye la evolución. Realmente da risa, pero vamos a verlo para que nos reamos un poco. Claro, esto no es justo para los evolucionistas porque mucho antes de esas 26.000 generaciones la Tierra ya se habría llenado y esta cifra no crecería tan exponencialmente. Por eso voy a concederles algunas cosas. Lo primero, como mencionaba antes, en lugar de 2 o 3 millones de años, estamos cogiendo solamente un millón de años. En segundo lugar, los evolucionistas especulan que la primera pareja, en realidad, no estaba sola, sino que estaba acompañada de otras 10.000 personas. Estoy siendo muy generoso al partir de dos personas en lugar de 10.000. En tercer lugar, reduzcamos esta cifra un millón de veces. Eh, ¿Otro millón? ¿Otro? Bueno, no parece que cambie mucho. Aún siendo muy generosos con el modelo evolucionista, la cosa pinta bastante fea. Para intentar entender esta cifra, vamos a imaginarnos que reducimos a los seres humanos al tamaño de un grano de arena. Supón que llenamos todo el universo de seres humanos tamaños granos de arena. Habríamos usado 63 ceros, por lo que solamente nos quedarían 10 elevado a 1928 ceros. Ahora, no sé, supongo que hay un trillón de universos iguales que el del ejemplo, llenos hasta arriba de humanos tamaño grano de arena. Ahora sí que baja la cifra, pero siguen quedando un montón de humanos sin sitio. Bueno, ya ustedes vieron ahí ese ejercicio de autoplacer que se acaba de dar el Señor Existe Dios. Primero, qué magnánimo es él, qué generoso es él a concedernos un reguero de concesiones, valga la redundancia, para ver si lo que nosotros decimos tiene alguna pizca de verdad. Dado que ya vimos la comedia de este señor regodeándose en el placer que le produce estas estupideces, entonces vamos a enseñarle. Ciencia verdadera ahora. En contraste a las creencias de Existe Dios y Jeff Miller, el que escribió el artículo, el Population Reference Bureau, en el 2005, una organización privada apoyada por organizaciones nacionales e internacionales como el gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas, afirma que el primer género de los homínidos evolucionaron hace unos 3 millones de años y que la mayoría de la existencia humana se la pasaron como cazadores y recolectores con una población total por debajo de 10 millones. A medida que se introdujo la agricultura, las comunidades empezaron a poder acomodar a más personas. Para el año 1 después de nuestra era, había alrededor de 300 millones de humanos habitando la Tierra. Es un cálculo simple si se supone que la población humana era de alrededor de 10 millones hace unos 500 mil años, una edad relativamente joven para la evolución de los humanos, y aumentó a 300 millones de años hace solo 2.000 mil años, la tasa de crecimiento de la población humana durante ese periodo de tiempo fue solo de 0.00006%. Saltando hacia el siglo XVIII, la revolución industrial se afianzó y con ella llegó la peste negra. Durante esta terrible epidemia, entre el 30 y 40% de la población de Europa fue aniquilada, lo que retrasó considerablemente las tasas de crecimiento. La revolución industrial de los siglos XIX y XX, sin embargo, provocaron la primera y única explosión exponencial documentada de la población humana. Las ciudades desarrollaron infraestructura que podían acomodar de manera segura a muchas personas y la mayoría de la población se alejó de la agricultura. Solo en el siglo XX el mundo vio aumentar su población de 1.600 millones a 6.100 millones de habitantes, lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio de 3.81% por año. La tasa de crecimiento solo ha comenzado a disminuir en los últimos 20 años alrededor de 0.0006% y cayeron por debajo de cero durante tiempo de plagas o virus que exterminaron gran parte de la población, siendo su crecimiento negativo. Según la historia que tenemos confirmada, las afirmaciones de estos señores de que se puede suponer una tasa de crecimiento constante durante cientos o miles de años para dar cuenta de un aumento de la población, parece absurda y sin sentido. Sin un ritmo constante, el reloj cristiano de esta gente se convierte en un método poco confiable para demostrar que la Tierra o su población humana tiene solo pocos miles de años. Entonces, hay dos problemas fundamentales en el modelo evolucionista. Primero, según ellos, la Tierra ya se habría llenado hace muchísimos miles de años. Según ellos, pero en donde la síntesis moderna evolutiva dice que la tierra debería de estar llena de gente, en base a unos cálculos que usted inventó, que no tienen nada que ver de cómo la ciencia calcula el crecimiento poblacional. No, según ustedes el mundo debería de estar lleno de gente para decir que la síntesis moderna evolutiva está equivocada. Según ustedes, los sesgados, los maliciosos que quieren hacerle daño a la ciencia el resto del mundo no piensa así. Pero no es eso lo que encontramos actualmente. Hoy en día hay unos 7.600 millones de personas. Muy lejos de los cálculos según la evolución. En el año 2006 había 6.500 millones de personas. Y para el 1800, unos 1.000 millones de personas. Claramente, la Tierra no se ha llenado como tendría que haber ocurrido en los cálculos según la teoría de la evolución. Los cálculos, tal como yo los he explicado hace unos minutos, explican claramente el crecimiento poblacional acorde a cómo ocurre en la historia. Así que usted no tiene punto válido con ese argumento. El segundo problema son los restos fósiles. Aún dando por sentado que se fosilice un porcentaje sumamente pequeño de seres humanos, la Tierra debería estar a rebosar de fósiles humanos. Pero en realidad se encuentran muy pocos. Lo mires por donde lo mires, los cálculos en el modelo evolucionista sobre la población mundial son totalmente absurdos y no cuadran con lo que podemos comprobar a día de hoy. Ahora, con relación a lo de los fósiles, si no han existido tantas gentes vivas, no tienen por qué existir tantos fósiles. Es lógico. Ahora usted quiere que haya fósiles de millones de especímenes del género Homo que no existieron y eso que no me voy a meter a escolarizarle explicándole por qué es difícil que los restos de cualquier ser vivo se fosilicen pero y qué hay del modelo creacionista la biblia dice que después del diluvio comenzó la repoblación de la tierra con seis personas sem, kam, jafet y sus esposas vamos a dejar fuera a noé y su esposa por ser demasiado mayores al usar el procedimiento anterior, se puede derivar la siguiente ecuación para calcular la población proyectada para cualquier tiempo determinado, comenzando con 6 personas. Si el diluvio ocurrió hace aproximadamente 4.300 años y usamos los mismos C y D como lo hicimos anteriormente, además de generaciones de 38 años, se concluye entonces que han pasado un total de 113 generaciones desde el diluvio. Basándonos en estas cifras, se puede calcular la población aproximada a moderna. Según estos cálculos, debería haber aproximadamente 7 mil millones de personas en la Tierra. Esta es una cantidad sorprendentemente parecida a la población mundial actual. Sorprendentemente <laughs> parecida a la población actual. Ah, caramba. Ignorando todo lo demás de manera exponencial, claro, es muy posible que seis personas crearan esa cantidad de gente. Pero nada, voy a pedirle a un amigo mío que lo explique en un español más claro para que usted y sus seguidores entiendan por qué utilizar el Génesis como modelo para decir de manera muy exacta la población de hoy es de locos y no tiene ninguna base científica. Y solamente gentes como ustedes, o que son ignorantes, o que son engañadores, se atreven a proponerlo, o los crédulos que se atreven a creerlo. Es la historia de Adán y Eva junto con el diluvio y la familia de ocho miembros de Noé que es imposible de explicar con la biología moderna. Ese es un escenario imposible. Las poblaciones de menos de 60 personas no son sostenibles debido a la falta de diversidad genética. Esto tiene sentido si considera que los nietos de Adán y Eva tienen hermanos directos como padres. Una persona normal tiene dos padres únicos, cuatro abuelos únicos y ocho bisabuelos únicos. La segunda generación, los hijos de Adán y Eva, son normales, dos padres únicos. Pero la tercera generación tiene solo dos abuelos únicos, Adán y Eva, en lugar de los cuatro que deberían tener. La cuarta generación es aún peor, solo con dos bisabuelos únicos, Adán y Eva, en lugar de los ocho que deberían tener. Este es un problema masivo de endogamia y la especie no debería ser viable. Si añadimos que el crecimiento exponencial es imposible en la naturaleza, exceptuando bacterias y virus, con la proposición de la Biblia, estuviéramos hace tiempo extinguidos. Conclusión. La evidencia demuestra que la población mundial y el número de fósiles humanos encaja muy bien con la creación. Asimismo, encaja absurdamente mal con la evolución. De hecho, sea de paso, este argumento también es una prueba a favor de la existencia del diluvio. Solamente la deshonestidad haría que un hombre cogiera la evidencia y la rechazara. Una vez, el filósofo David Hume dijo que nadie se aparta de la razón, sino hasta que la razón se aparta de él. Esto realmente resume muy bien la mentalidad de muchos en la comunidad científica. ¿Por qué no escoger la conclusión más razonable que la evidencia presenta? La conclusión más razonable que la evidencia presenta, señor, existe Dios, es aquella en la cual es posible la supervivencia de nuestra especie. Bajo el modelo propuesto en la Biblia, no es posible la supervivencia. Nos hubiésemos extinguido. Así que esa no es una proposición razonable. El diluvio haría el problema mucho más grande, pues implica un cuello de botella genético para la raza humana, donde se reduce a ocho personas, y está comprobado que poblaciones de menos de 60 miembros es prácticamente imposible que sobrevivan. Una población donde quedan casi 60 miembros está casi exterminada, al menos que los seres humanos intervengan en un programa de reproducción artificial, como se ha hecho con especies como el cacapú en Nueva Zelanda y como la águila calva de Estados Unidos, etc. Y estamos de acuerdo que la deshonestidad es lo que haría que alguien vea la evidencia que tiene a mano y la rechace. En el caso suyo, yo creo que usted ni siquiera ha visto la evidencia, ni siquiera la ha investigado, ni ha preguntado, ni siquiera ha llevado a su canal un biólogo para que se le explique. Usted decidió de antemano asumir el dogma de que la evolución es incorrecta porque supuestamente niega a su Dios. ¿Deshonesto? Yo no sé, pero... <laughs> Bueno, no es. Y es muy correcto que haya traído esa frase de David Hume, de que nadie se aparta de la razón hasta que la razón se aparta de él. Cuando usted decidió creer en un ser inexistente y tomar como guía de vida un libro escrito por personas ignorantes y poco desarrolladas de finales de la Edad de Bronce, fue ese el momento en que la razón se apartó de usted. Así que la cita... Describe a la perfección el canal Existe Dios. La primera seña del fallo increíble que tienen estas gentes en proponer esta estúpida tesis es que los supuestos en los que se basa el argumento no tienen nada de sentido ni coherencia. Parecen centrarse en la suposición que la tasa de crecimiento de el mundo moderno es una estimación racional de la tasa de crecimiento de las personas que vivieron hace cientos o miles de años. Ed, para parecer más razonable, hace unos pequeños ajustes a la tasa de crecimiento, pero realmente sabe que al final los números serían astronómicos. Y hacen todo esto pensando como que nosotros somos ingenuos. No todos los que ven cosas como esas son crédulos. Algunos sabemos de estadísticas y algunos sabemos de biología. Y otros conocemos de la evolución y sabemos cómo la evolución explica el crecimiento probacional, principalmente el área de la antropología. Pero estos señores quieren echar por el suelo todo ese avance científico en esas ramas del saber. Porque no les importa para nada el avance científico. A ellos les importa el avance de la creencia de que su Dios imaginario existe y están dispuestos, en base a su fe ciega, a mentir y a engañar a la gente. Al desacreditar la creencia común sobre las tendencias de crecimiento mundial, lo que Ed. Y el escritor de este artículo esperan dar a los lectores es una línea de tiempo o reloj dentro del cual puedan encajar la noción cristiana creacionista de que la vida en la tierra comenzó hace no más que uno pocos miles de años. Pero la realidad es otra. La realidad es que la ciencia ha explicado de manera detallada y maravillosa la forma como los seres vivos se multiplican, se adaptan a los medio ambiente, acumulan pequeños cambios genéticos a tal punto de que llegan a convertirse en cambios grandes a través del tiempo y crean nuevas especies. Todo esto apoyado con evidencias irrefutables como la secuencia de ADN y como el registro fósil existente y no importa cuánto existe Dios u otros apologetas que aparecen por aquí por YouTube intenten con mentira y engaño o ignorancia promover su dogma fallarán porque aquí también habemos gentes que sabemos del tema y que vamos a defender el desarrollo de la humanidad a través de la ciencia. Yo le aconsejo, Señor Existe Dios, que no vuelva a intentar este tipo de treta, pues aunque no extraigamos placer de hacerlo, sí revisaremos lo que dice, buscaremos las referencias, hallaremos sus fuentes y expondremos sus mentiras, intenciones o ignorancia. Se lo había advertido en el video anterior y aparentemente usted no aprendió nada de ello. Si quiere hacer video atacando la ciencia, hágalos pero hágalos con base e investigación, no con acrobacias, piruetas, invenciones y demás cosas que gente malsanas utilizan para anotarse un punto, pues no pasará. Así que pase usted una buenas noches y seguiremos observando su contenido, porque cada vez que ataque a la ciencia tendrá alguien que le enfrente y la defienda.